remembranza de lo que, cómo inició este proyecto de lo que fue la biblioteca. Por ahí fue la iniciativa de la directora y una sociedad de padres de hace 3 años, para que tengan una idea, pues que sí, trabajaron y fueron muy perseverantes en este proyecto. Realmente es una responsabilidad de algunas instituciones que son beneficiadas. En este caso, el turno matutino fue un grupo bastante bien organizado que en algún momento acogió al turno vespertino. Le doy las gracias, maestra, por tomar en cuenta a ese grupo tan reducido que es el turno vespertino, que en algunas ocasiones no cuentan con los mismos recursos. ¿Por qué lo aclaro? Porque es importante que nosotros como ciudadanos acojamos a aquellas personas que cuentan con menores beneficios en todos los aspectos. Es una responsabilidad social que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros en todos los proyectos que hagamos. En esta ocasión, en representación del Consejo Municipal de Estacionómetros, que en esta ocasión, bueno, muchos de ustedes saben que es el aparato parquímetro que está en la zona centro y que de alguna manera, que cuando ustedes van, sus padres de familias y depositan el peso, o en aquellas ocasiones que son infraccionados, quiero mencionarles que del ingreso que se recibe, el 70% se regresa a la ciudadanía. El sector educativo se lleva la mayor parte. Como lo dijo el licenciado Manuel Manzanares, el gran compromiso que tiene nuestro alcalde Jaime Beltrán del Río en el sector educativo son instrucciones muy precisas de continuar apoyando a la educación. Ustedes han sido parte de estos proyectos. Realmente los felicito y esperemos que sí aprovechen su biblioteca. Muchas gracias.